Hola a todos los seguidores de Isauro USA Visa. Señores, recuerden que tenemos tres plataformas, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Ahí ustedes me pueden encontrar con el mismo nombre, Isauro USA Visa. Si quieren contactarme para cualquier consulta, lo pueden hacer vía videollamada al WhatsApp 829. 205-8153. La consulta tiene un costo, pero es poca cosa. Cuando usted me llame vía videollamada, yo le indico qué es lo que yo cobro por consulta y si le favorece, entonces hacemos la consulta. Isauro Sánchez, quien les habla, es maestro de inglés a nivel empresarial y asesor migratorio a los Estados Unidos. Usted quiere ver los resultados del trabajo que yo hago porque aquí en YouTube usted va a encontrar mucha información sobre migración. Ahora, ¿qué tan bueno es Isauro trabajando migración? De la única manera que usted puede saberlo es viendo los resultados. Para eso está Facebook e Instagram con el mismo nombre, Isauro Usa Visa. Ahí usted va a ver fotos, videos, testimonios transmisiones en vivo desde República Dominicana y desde Estados Unidos de aquellas personas las cuales han recibido su visado hacia los Estados Unidos. ¿Entendido? Síganme en Facebook y en Instagram. Y miren mi gente, no hay que darle mucha vuelta a lo que voy a decir ahora. Vamos a ir directo al punto. En Estados Unidos, Existen unas visas de trabajo llamadas EB2 de interés nacional. Entonces, vamos al punto. El tema del día es visa de trabajo EB2 de interés nacional para Estados Unidos. El tema del día. Vamos ahora a pantalla. Observen. Como pueden ver, nos encontramos en Google. Mírenlo ahí, que no se dice Google. Ok, se dice Google. Vamos a escribir acá Visa EV2. ¿Qué es? Mírenlo ahí. Damos un clic ahí para entonces ver. ¿Qué es una visa EB-2? Nos vamos aquí al lado derecho de la pantalla y vamos a verificar esta información aquí. Mirenlo acá. Visa EB-2 es una categoría de preferencia de visa de inmigrante para residencia permanente en los Estados Unidos basada en el empleo. Te dan cuenta, es una visa de inmigrante. Cuando hablamos de inmigrante es el que va a vivir allá en Estados Unidos. Y ahí mismo te rectifican que es de residencia. El residente es el que vive de manera permanente y también te dicen que es basada en qué, en el empleo. Entonces es una visa para ir a trabajar que te da la residencia permanente. Y por ende, si eres residente, vas a pasar también a la ciudadanía. Entonces, vamos a verificar más informaciones sobre este tipo de visas. Nos vamos acá, donde dice EB2, inmigrante basada en empleo. Le vamos a dar un clic acá. Observen. Aquí estamos. En la página del UCIS, mírenlo ahí arriba, usis.gov y es una página segura. La página del UCIS es United States Citizenship and Immigration Services. Es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Y qué es la visa EB2? Mírenlo ahí. Es una visa basada en el empleo. ¿Ok? ¿Qué usted debe tener? para usted ser calificable título de posgrado o aptitud excepcional. ¿Entendido? O sea que no basta simplemente con que la persona sea eh, uno que se graduó de la universidad. Además de haberse graduado de la universidad, debe tener alguna maestría, algún posgrado. O sea que debe seguir estudiando. Además de eso, también está esa aptitud excepcional. Vamos a leer un poquito. Aquí vamos. ¿Cómo ser elegible? Usted necesitará una certificación de condición laboral y deberá cumplir con los criterios básicos de su categoría. Por ejemplo, título de posgrado. Miren lo que dice acá. ¿Qué incluye? Esa documentación, vamos primero con esta parte aquí. Usted deberá poseer un título de posgrado o su equivalente extranjero, que es un bachillerato o licenciatura más cinco años de experiencia laboral en su campo. Van viendo, bachillerato o licenciatura, pero deben también tener unos cinco años de experiencia laboral progresiva en su área. La documentación incluye un registro académico oficial que muestre que usted, que usted tiene un título de posgrado de Estados Unidos o un título equivalente en el extranjero, ¿verdad? Además, un título académico oficial que muestre que usted tiene un bachillerato de Estados Unidos o un título equivalente en el extranjero, y cartas de antiguos empleadores o de su empleador actual que muestren que usted tiene al menos cinco años de experiencia laboral progresiva en su campo después de haber recibido el bachillerato. Usted tiene que ser, si se quiere, excepcional en todo el sentido de la palabra, una aptitud excepcional. Usted tendrá que demostrar que tiene alguna aptitud excepcional en las ciencias, las artes o los negocios que beneficiará la economía estadounidense, estadounidense, intereses culturales o educativos o el bienestar en el futuro. Por su aptitud excepcional se entiende un grado de habilidad notablemente por encima de lo normal, por encima de lo que normalmente se encuentra en las ciencias, letras o los negocios. Entonces, mi gente, si por ejemplo, vamos a decir, usted está en el área de la ciencia y usted crea una vacuna para un virus o una enfermedad, que sea incurable, pero usted creó esa vacuna. Entonces, como usted tiene ese talento tan notable, ¿verdad? Usted es merecedor de ese tipo de visa, entonces ese talento tuyo o ese talento suyo, los Estados Unidos necesitan tenerlo allá. Y para eso te ceden la residencia y luego la ciudadanía. Vamos a ver lo que dice acá. Exención por interés nacional. Si usted va a solicitar que se le exima de la certificación laboral, también llamada oferta de trabajo porque es de, de interés para los Estados Unidos, usted es elegible para enviar la petición a su propio nombre. Usted puede hacer esto, ya sea si desea clasificarse como miembro de una profesión con un título de posgrado o si tiene una aptitud excepcional. ¿Cómo se solicita ese tipo de visa? Es a través de este formulario que ustedes ven acá el formulario I140. Entonces, usted debe completar y firmar el formulario, pagar, como dicen ahí, la tarifa en caso de que aplique y proveer toda la evidencia requerida y documentos de apoyo. Entendido, pero hay que llenar ese formulario que se llama formulario I140 para petición de trabajador inmigrante en el extranjero. Vamos a dar un clic ahí para ver a dónde nos lleva, que obviamente es al formulario, para que tengan una idea de cómo es. Miren acá, seguimos dentro de la misma página del Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Vamos a bajar un poquito para buscar el formulario. Miren el formulario, donde está aquí. Le damos un clic ahí. Y eso que ustedes ven ahí, mírenlo ahí: Immigrant Petition for Alien Workers. ¿Ok? Esa es una petición para trabajadores del extranjero que van a inmigrar a los Estados Unidos. Es, ese formulario, como ustedes pueden ver ahí arriba, mírenlo ahí, tiene nueve páginas. Obviamente. Es un formulario en inglés. Mírenlo ahí. Nueve páginas. Esa es la página 1 de nueve. Mire. Nueve páginas. Aquí también ustedes las van viendo en este espacio de este lado. Todo eso hay que llenarlo para poder hacer ese proceso. Mírenlo ahí. Ese es el formulario que se llena para eso. Ese es un proceso que Isauro Sánchez obviamente lo hace. Recuerden que yo soy maestro de inglés también. O sea que para mí es sumamente simple eh, hacer este tipo de trabajo, de llenar formularios. Es sumamente simple por la experiencia que tengo y por conocer el idioma desde que era un niño. Entonces, mi gente, en este momento, volvamos a pantalla. Bueno, como ustedes pueden ver, usted debe ser un completo talento, una persona que dentro de su área sea extraordinario y que sea una persona que marque la diferencia con creación de algunas cosas, con creación de proyectos, por ejemplo, que haya creado algún software particular, que si hay una enfermedad que no tiene cura y usted creó la cura de esa enfermedad, entonces usted es un talento que necesita estar en los Estados Unidos y para eso existen esas visas E2 la cual te lleva a los Estados Unidos con tu esposa y tus hijos menores de 21 años, tú obtienes tu residencia y vas directo camino a tu ciudadanía. Si te gustó el video, ayúdame ahí, por favor, dale a me gusta, comenta y comparte. Sobre todo, comparte el contenido. Sígueme en Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube con el mismo nombre. Y para consultas, no te olvides de, mar de marcar 829-205-8153 si estás en la República Dominicana. Si estás fuera de la República Dominicana, pon 001 delante. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye.